La poesía puede cambiar la forma en que las personas ven el mundo, inspirar a otros y reparar los lazos entre las personas y crear armonía entre ellos. Sin embargo, para muchos, la poesía puede considerarse un arte moribundo en un mundo lleno de tecnología y formas más avanzadas de transmitir mensajes de arte y belleza. El Día Mundial de la Poesía tiene como objetivo apreciar el sentimiento que la poesía puede crear, formar relaciones significativas y expandir la mente sobre la historia y las culturas. El Día Mundial de la Poesía se lleva a cabo todos los años para promover la enseñanza de la poesía, así como la publicación, escritura y lectura de esta forma de escritura en todo el mundo. Fue declarado por la UNESCO en 1999, y manifestaron que su propósito al crear este día era con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética, y aumentar la oportunidad de que las lenguas en peligro de extinción sean escuchadas. También afirmaron en su declaración original que el Día Mundial de la Poesía se trataba de dar un nuevo impulso y reconocimiento a los movimientos poéticos internacionales, regionales y nacionales. En general, este es un día diseñado para inspirar y educar, además de dar a los poetas de todo el mundo el reconocimiento por su brillantez creativa. Celebre el Día Mundial de la Poesía leyendo poesía. Busque poetas como Sylvia Plath, John Keats, William Wordsworth y Ezra Pound. Si quieres aprender más sobre los poetas, entonces asiste a una clase universitaria de poesía o dirígete a un evento de palabra hablada para ponerte al día con los últimos poetas en el escenario. Hay muchas otras formas emocionantes de celebrar el Día Mundial de la Poesía. En lugar de leer un poema, ¿por qué no ver una lectura de poesía? Gracias a los gustos de YouTube, hoy tenemos acceso a todo tipo de videos, por lo que no debería ser difícil encontrar una lectura de poesía que te interese. El recital en vivo de un poema, especialmente del autor que lo ha escrito, es extremadamente poderoso. Lleva la profundidad del significado de las palabras a otro nivel. Recomendamos echar un vistazo a las lecturas de personas como era Lindsay Bird y Jay Bernard. Son bastante increíbles. Si tienes hijos, el Día Mundial de la Poesía es la oportunidad perfecta para que aumentes su conocimiento de esta forma literaria, y les muestres lo divertida y emocionante que puede ser la poesía. Después de todo, no todos los poemas son serios. Los poemas pueden hacernos reír, especialmente aquellos que usan juegos de palabras inteligentes y juegos de palabras. Puede encontrar muchos libros de poemas geniales que han sido diseñados específicamente para niños. Recomendamos Poetry Pie de Roger Ngou, que cuenta con más de 50 poemas que harán reír a su hijo. Otras buenas opciones incluyen Cat Among the Pigeons de Kit Wright y Gargling with Jelly de Brian Patten. Si el Día Mundial de la Poesía te ha inspirado, ¿por qué no escribes tu propio poema? No necesitas ser el próximo Shakespeare para disfrutar escribiendo poesía. Si decides compartirlo con otras personas o guardar tus poemas para ti, depende totalmente de ti. Si se siente perdido, no se preocupe. Puede parecer un poco abrumador si nunca antes ha escrito un poema. Siempre es bueno empezar con un objetivo en mente. ¿Qué esperas lograr escribiendo el poema? Algunos otros tipos incluyen comunicar su tema, usar palabras concretas en lugar de palabras abstractas, usar símiles y metáforas, usar imágenes y evitar el sentimentalismo y los clichés. Encontrará muchos libros y videos interesantes en línea sobre la escritura de poemas, por lo que puede buscar algunos de estos para ayudarlo. No existe una forma correcta o incorrecta de escribir un poema o de comenzar el proceso, se trata de encontrar lo que funciona para ti, por lo que definitivamente puede ser útil escuchar algunos de los diferentes métodos que usa la gente. Encuentra a tu poeta favorito y compártelo en las redes sociales con el hashtag Día Mundial de la Poesía. Hágales saber a sus amigos y familiares que hoy es un día para apreciar el lenguaje, y la forma en que nos comunicamos entre nosotros.